Interno quien fue capturado ayer por la Policía Nacional se habría suicidado. Se trata de Cristian Peso Salas, alias Hombre Araña, quien escapó a inicios del año 2019 del penal de Tarapoto junto a otros dos presos. INPE confirmó esta tarde que se habría ahorcado con retazos de tela del trapeador en los ambientes de prevención donde se encontraba. Hermanas del joven recluso no podían creer que se haya autoeliminado. Desesperadas, llegaron hasta el hospital de la banda de Chilcayo. Responsabilizaron al personal del INPE por la muerte de su ser querido. Regidores del municipio Moralino aprobaron denunciar a exfuncionarios de la comuna distrital por permisos aparentemente irregulares otorgados para la colocación de paneles publicitarios. Gerente municipal de la comuna Moralina señaló que fue separado de su cargo el recientemente nombrado gerente de recursos humanos. Presentaba sentencia por vínculo con el terrorismo. Un grupo de padres de familia pernoctó en la vereda del Jardín de Niños 301 en Tarapoto. Llegaron preparados con mecedoras, sillas y sus respectivas colchas para pelear un espacio para sus niños que por primera vez ingresarán a estudiar el nivel inicial. Un grupo de regidores del municipio de Tarapoto, integrantes de la Comisión de Desarrollo Local, inspeccionaron el pésimo estado de las cuadras 6 y 7 del Jirón Federico Sánchez. Como se recordará, funcionarios de la anterior gestión hicieron múltiples promesas, pero nada cumplieron. Serenos moralinos frustran robo de motocar que iba a ser posteriormente desmantelado. Archivan denuncia contra exalcalde Carlos Pilco Balbín después de 4 años de presentada la demanda. Recuperan moto lineal abandonada en loza deportiva de la Asociación de Vivienda San Juan.